mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Muchísimas gracias por su tiempo. Este canal es de Alma Latina 29 y por si no lo has hecho, pasa a inscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos y vamos a comenzar. Muchachas, hoy les traigo este video que quiero compartirles con ustedes de unas compritas que hice en la Target. Son compritas para el cuidado de la piel, pero esto es del cuidado de la piel para prevenir las estrías y para ayudarlas a desvanecer. El 90% de las mujeres tenemos estrías. Igual el 90% de las mujeres tenemos celulitis. Bueno, chicas, vamos a comenzar con el video y les voy a enseñar unas cremitas que compré en la Target para prevenir y desvanecer las estrías, supuestamente porque he leído, nos han dicho que pues no se pueden borrar completamente, se pueden como, o no se pueden quitar completamente, como pueden disminuirse la apariencia. Y les voy a enseñar unas cremitas, pero antes les quiero decir las estadísticas, porque en inglés dice statistics, entonces en español tiene que ser estadísticas. El 90% de las mujeres tenemos estrías y también el 90% de las mujeres tenemos celulitis. So, ese 10% son unas suertudas. Pero yo en lo personal, chicas, honestamente yo no tengo celulitis. Eso sí, no lo tengo. Yo cuando me embaracé subí 40 libras, que viene siendo como entre 20 y 25 libras, algo, kilos, perdón, 20 kilos, algo así. Yo no tenía estrías. Pero pues ya cuando te embarazas y pierdes todo el peso, pues sí te salen. Y tengo un poquito en abajo del ombligo, es lo único que tengo. Y una chiquitita por donde está al lado del ombligo, en el lado izquierdo. Y la mayoría me salió abajo de mi ombligo. Entonces, pero nada más en toda mi estómago, mi pancita, la verdad no. Corrí con suerte. Porque pues yo sí me puse cremas, me puse aceites, me puse... Dice que no. Para prevenir las estrías tienes que tener o aumentar la piel con productos de vitamina A y vitamina E. Y yo cuando me embaracé de Gaby compré este aceitito que lo venden en la tienda Trader Joe's. Aceite de vitamina E. Y lo combiné con esta famosa crema que siempre he usado desde que llegué yo a este país. Porque yo veía que mi hermana la usaba y me decía, me compró ella mi hermana esa y me decía, ponte esto para cuando tengas estrías y todo eso. Y desde ese entonces, esta yo la estaba usando. Esta es la famosa Cocoa Butter. Y estos dos yo me ponía, las mezclaba, me echaba la crema y el aceitito y así le hacía. Y en toda la pancita, en las piernas, en mi butt, en mis brazos, ya ven que dicen que aquí también, he visto que aquí le salen las mujeres y alrededor de mis, las muchachas aquí. Entonces todo mi embarazo hice esto, no sé si fue esto o como les digo, pero sí me ayudó mucho a mantener la piel hidratada. So, estos productos, estos son como mis favoritos, mis rituales. Y hasta la fecha, después de que Gaby nació y todo eso, me ponía un poquito aquí alrededor, no tocando la parte donde Gaby come, y hasta la fecha lo sigo utilizando los dos. Y como les digo, esta lo vende en la tienda Trader Joe's y esta pues en la Target. Déjenlo, pongo aquí a ver si no se me cae. Y también el otro día fui y compré esta crema, que es como más que nada, las he visto, no sé, me hizo como que estas las pueden comprar en tiendas así mexicanas que están aquí en Estados Unidos, pero como en tiendas mexicanas. Es de vitamina E. Esta es crema. Les voy a hacer un close-up, chicas, porque aquí con esta luz no se ve nada, pero si la está un poquitito fuerte, eso trato de ponerme durante el día. Me la pongo en la cara y me la pongo en el cuello, en el estómago, en todo. Ya, es que le digo a mi esposo, yo me encrebo, me encebo todo. Es que, chicas, yo digo, tengo la piel seca, como les digo, y tomo agua, mucha agua. O también tienes que tomar mucha agua para prevenir las estrías porque es algo de elasticidad. Entonces, como les dije en mi último video, tomen mucha agua. Que de hecho yo tengo sed ahorita. Y voy a tomarme como dos botellas. Y esta, como les digo, me la compré en la Target. Costó como $5. Vitamina E. Muy... Oh, pues para, por $5 sí está bien. Tiene ¿cuántas onzas? 4 onzas. Que viene siendo 114 gramos. Oh, y esta también la estoy utilizando porque se me terminó la crema de Aveeno. Y estoy utilizando esta de Olay.
me gusta mucho. Yo desde siempre también que llegué a este país, mi hermana me dijo, compra esta, y empecé a usarla, y esta de hecho también mi esposo la utiliza porque a él le gusta el olor, y es muy, muy absorbente, no es grasosa, huele muy bonito, te hidrata, y tiene SPF de 15. Yo lo hubiese preferido que tuviese más, pero pues mientras tanto me pongo esta, me pongo en la cara, en el cuello y en las manos también. So me gusta, está muy bien esta. Este es uno de mis, ¿cómo se dice? Shimmer Mist de la tienda Bath & Body Works. Es de Vanilla Warm Sugar. Y se las iba a enseñar en uno de mis blogs, pero el blog se me hizo súper largo, so mejor lo voy a incluir aquí. Esta me encanta, ya me queda como un centímetro de producto y me encanta. El otro día fui al mall con mi esposo y quería comprarme de esta, pero yo sabía que tenía todavía un poquito y me la quise terminar, pero lo voy a volver a comprar porque me gusta que me da como un brillito aquí, me puse en los brazos, ahorita que llega mi esposo me voy a encontrar toda brillosa y en los brazos también, el cuello muy bueno y huele, oh, este es mi favorito en el tiempo de otoño e invierno. Ah, me encanta, me encanta. So, si van a Bath & Body Works, chicas, por lo menos huelan el aroma de este y se van a enamorar, porque a mí me encanta. Oh, y también compré esta crema, otra vez también de la marca Olay, porque yo ando tratando de todo ahorita, que según te ayuda a desvanecer los dark spots, como las manchitas negras. Cuando, como les vuelvo a repetir, cuando me embaracé de Gaby, a mí no me salieron manchitas negras, ya ve que se le dice paño, gracias a Dios, toco madera y huesos de vieja loca. Todavía no me salieron en ese entonces con Gaby, pero pues ya ve cuando uno anda en el sol y la edad y todo eso, el ambiente, los rayos solares, pues puede que te salga y pues para prevenir. Yo sí tengo manchas también, chicas, después les voy a hacer otro video de eso, pero sí tengo manchitas negras. Me la quise comprar, costó como $10, este chiquitito, así me quedé, ¿what? Porque esta costó como 12 o algo así. Y miren, ¿ven la diferencia? Es que, ¿saben? La mercadotecnia es muy buena, porque saben que uno de mujer está obsesionado con mantenernos la piel bonita, hidratada, que saben que vamos a pagar esto, y yo soy una de ellas. Y está muy chiquito, y lo que me gusta es que huele súper rico, chicas, súper rico. Es como un color cremita, como color mamey, que le decimos nosotros. No sé si ustedes saben qué es el mamey, es una fruta, ¡ay, tan rica y deliciosa! Y muy dulce. Pero esta huele súper rico, que si la vendiesen, si la vendieran en botellota, sí, me la compraba y la ponía en todo el cuerpo. Pero huele muy bonito. Esta, según como les digo, te ayuda a desvanecer las manchas negras. O vamos a ver si me ayuda y si no, pues ya no la voy a tener que volver a comprar. Bueno, sí, porque me gusta el olor, igual me la pongo nada más en el cuello. Y está muy chiquito, pero me gustó. Si tienen unas recomendaciones de cremas así que te hidraten, que te ayuden a desvanecer manchas negras, pues déjenme sus comentarios, ustedes que igual sepan más que yo, porque pues yo estoy empezando a utilizar diferentes productos, y déjenme sus comentarios, chicas. Y ya por último compré esta, que sí salió cara, muy cara, para mí, para mi cartera, o de mi esposo. Me compré esta crema que dice, se los voy a leer en inglés, pero se los voy a traducir en español. Mederma Stretch Marks Therapy combines botanical ingredients in a nourishing formula that hydrates skin to help prevent stretch marks and is clinically shown to improve the appearance of stretch marks. Esta es de la marca Mederma, que es una terapia con ingredientes botánicos que tiene una fórmula que te ayuda a hidratar y prevenir las estrías. Y está clínicamente comprobado que ayuda a mejorar la apariencia de las estrías. Esa es la traducción, ¿ok, chicas? Como les digo, me costó, estaba como, creo que cuesta como entre 38 a 40, pero estaba en especial a $31, así se dice, 31. En la Target, más mi 5% de descuento. Entonces yo le dije a mi esposo, me la compro porque está en especial, aparte un 5% de descuento, pues te ayuda algo. Y siento que estoy sudando, chicas. Y no la he probado así, nunca la he comprado. Es la primera vez que decidí comprarla. Apenas tengo como 2-3 días utilizándola. Supuestamente en 4 semanas ven los resultados. Les voy a hacer una reseña en un mes,
para que vea yo si de verdad funciona o no funciona. Lo único que siento que sí huele un poquito fuerte para mí, no sé, a veces yo creo que uno es muy sensible a los aromas, un poquitito fuerte para mí, me gustaría ponérmelo en la noche, pero como les digo, duermo con mi niña, me la puse en el día, pero voy a intentar ponerme la noche a ver si a Gaby no le... Siento que es muy fuerte para ella, pero siento que la noche es un poquito mejor porque te absorbe la piel, te hidrata más y siento que ayuda un poquito mejor. Pero esta sí me la compré, como les digo, el empaque está, se ve cool, se ve bien. Déjenme les enseño el producto, les enseñé la caja pero no el producto. Esta es la botellita, pues sí es como de una cuarta, creo que se le dice, sí, toda la mano. Tiene 5.29 onzas o 150 gramos por 30 y tantos dólares. Pero bueno, ya ven que las mujeres, pero ay chicas, ya ven que pagan mucho dinero por estos tratamientos de celulitis y estrías. Pero bueno, pues uno que no puede, pues aunque sea esto, ¿verdad? Y como les digo, les voy a hacer una reseña en un mes a ver qué onda. Espero que funcione, ¿eh? Porque me costaste muy caro, muchacha. El esmalte que les enseñé en el video de lo que me llegó en la bolsita de Ipsy. Este es, no les quiero hacer así, porque para nosotros es como una mala palabra si hacemos así. Entonces, si hacemos esto es para nosotros, donde nosotros somos, es una mala palabra. Y yo siento, me siento mal hacerla o enseñárselas así. Pero como les digo, ahorita en el close-up de lo que les voy a hacer, un acercamiento de los productos, van a ver el color más o menos. Y me gustó, como les digo, soy morena. Y me di cuenta que casi tengo igualito el color de mis uñas, de mis pies y de las manos. Pero bueno. Compartir esto, déjame tus comentarios, no te olvides de inscribirte por si no lo has hecho y regálame tus deditos arriba si te gustó este video. Discúlpame si está súper largo y estoy hablando como guacamaya, pero eso es todo, muchachas. Nos vemos en mi próximo video y toma mucha agua, ¿ok? Porque una de las cosas que leí es que tomes mucha agua para prevenir las estrías. Y pues eso es todo, muchachas. Sé feliz. Vive la vida, comparte, ama, quiere, abraza, dale muchos besos a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, quiérete a ti misma, ponte algo bonito, no la fodongues. Y pues, ya, eso es todo, muchachas, sí, eso es todo, las dejo, me voy porque espero que mi esposo ya me haya traído las cositas que mi mami me mandó. Les voy a hacer un video, pero yo creo que va a ser en mi otro canal. Oh, pásame otro canal también de cómo es Alma. Está en inglés, pero se los voy a poner por acá. Abajo está toda la dirección de ese canal, de mis redes sociales, para saber mi video anterior. Y creo que ya, Alma, ya deja de hablar. Deja de andar aburriendo a estas muchachas que tienen que hacer de comer y hacer sus quehaceres. Nos vemos, se me cuidan. ¡Mua! Les mando muchos besos tronados a todas. Un abrazo muy fuerte. Y nos seguimos viendo en mi próximo video. Las espero en mi próximo video, chicas. ¿Eh? No me dejen sola aquí hablando como guacamaya. Y sí, estoy hablando como guacamaya, estoy sola. Ok, ¡mua! Nos vemos. Bye.